Capítulo 19. Después de trabajar varios días como peleón de albanil para auxiliar a esa familia, volvió al tránsito. En el camino rodó en su macho Malacara en una cuesta del camino y quedó resentido. Tuvo que pasar un tiempo quieto en cama sin poder decir mis, aprendiendo a ejercitar la paciencia y el amor a la soledad. Pero los vecinos, enterados de su dolencia, venían a verlo. Y Juan Aguirre lo curaba con friegas de ruda empapada en alcohol. Dios se lo pague, amigo, le dijo una tarde el cura. Yo no sé qué haría si no lo estuviera ustedes aquí. Señor, no tiene nada que agradecer, no se preocupe. Lo importante es que sane pronto para poder seguir dando vueltas por los pueblos. En ese momento, Brochero le dijo, ¿sabe Aguirre una cosa? Hace rato que ando con una idea que me da vueltas por la cabeza como mosca de verano. ¿Y de qué se trata, si puede saberse? le dijo Aguirre. Estoy pensando que tendríamos que hacer aquí una casa de ejercicios espirituales. ¿Como esa donde estuvimos en Córdoba, señor? Ajá, efectivamente. Pero eso era un edificio muy grande, señor Brochero. ¿Cómo vamos a levantar nosotros tantas paredes, tantas piezas, todo eso que tienen allá? Brochero, entonces, empezó a hablarle como un iluminado. Como si el edificio ya estuviera en pie. ¿Se imagina irre? Gente de todos los pueblos, hombres y mujeres, todos aquí rezando, confesando sus pecados, cantando la purísima. Hay que hacer la casa de ejercicios. Pero señor, usted pensó cuántos somos aquí. Somos pocos, pocos hombres. Y cada, cal, cada, cual, cada cual cuidando su tierra y sus animalitos, todos pobres. Pero podemos pedir ayuda a los hombres de otros pueblos. Podría hacerla, dijo Aguirre. Aguirre salió a la casa parroquial convencido de que Brochero tenía fiebre y deliraba. En el boliche de Galván se encontró a tomar unas copas con Ireneo Altamirano y le contó las visiones del cura. Sin embargo, Ireneo Altamirano le respondió: Bien, amigo, yo creo que este hombre es capaz de hacer todo lo que se le pone en la cabeza. Usted lo está viendo. Dijo que había que ir a Córdoba y nos llevó allá, aunque casi le cuesta la vida. Lo que quiere lo hace, porque es más terco que su macho mala cara. Y Aguirre le preguntó: ¿Usted, Ireneo, ayudaría a don Brochero? ¿A edificar si él empieza? ¿Y por qué no? Le dijo Altamirano. Si después de todo estábamos dejados de la mano de Dios y este hombre se deshace por nosotros, ¿cómo no lo voy a ayudar? La voz comenzó a correr por el pueblo y por los caseríos vecinos. El cura brochero quería edificar una casa de ejercicios en el tránsito. Parecía una hazaña imposible de realizar, pero todos hablaban del asunto. Un día en que el cura estaba arreglando unos agujeros en el techo de su iglesia, llegó a visitarlo Jesús María Soria, de los Soria de Pacho, una familia distinguida. Conocía a Brochero solamente de oídas. Después de un rato de conversación, el hombre fue a lo que le interesaba. Me han dicho que usted anda por construir, anda con la idea de construir una casa para ejercicios aquí en el tránsito. Yo no soy hombre muy rico, pero algunos miles de pesos fuertes le puedo dar. Usted empiece nomás el trabajo y no tenga miedo que la plata no le va a faltar. Brochero le respondió, amigo, yo le acepto la plata prestada, de otro modo no puede ser. Eso lo veremos luego, le dijo aquel hombre, no se preocupe, usted empiece a trabajar nomás. Fue el espaldarazo que le faltaba. Comprendió que la Virgen estaba detrás de su idea y se lanzó a recorrer todo, todo el curato para entusiasmar a la gente. La recorrida iba a ser larga, por eso le encargó a don Pedro Miranda, que se ocupara de anotar los bautizos y casamientos, y le mostró cómo eran los libros parroquiales. Consiguió varias mulas de refresco y se lanzó a hacer leguas de camino acompañado por el sacristán palito. Cada vez le dolía más las nalgas, como consecuencia del constante andar en mula. Tenía llagas que no se cicatrizaban nunca, y le hacían muy dolorosa la marcha, pero había que hacer la casa de ejercicios. Salieron a la mañana temprano y al mediodía estaban cerca de un poblado. Prochero le dijo a Palito, anda a ver, Palito, cuántos nudos tiene el lazo. Como dice, señor, que vayas a saber en ese rancho qué es lo que tienen de comer. Hacete el sonso, que no te cuesta mucho, fíjate bien mientras hablas, deciles que viene el cura a visitarlos y después venís y me contás qué es lo que están cocinando. Palito cumplió la orden y regresó al trote con la noticia. Están cocinando un caldo de cordero. El cura ordenó de inmediato. Entonces ahora anda al rancho que está ahí enfrente y fíjate ahí que están cocinando. Cuando se enteró de que en la olla hervía un locro con chorizo colorado, zapallo y cebolla de verdeo, enderezó el macho Malacara para ese lugar. Ave María Purísima, gritó tratando de imponerse al ladrido de los perros. Salió una mujer limpiándose las manos en el delantal diciendo, sin pecado concebida, Señor, gusto de verlo. En eso apareció el hombre de la casa trayendo un caballo para ponerle el morral. El cura les dijo sonriendo lo que decía siempre al llegar a los ranchos: Aquí vengo a darles música. ¿Cómo es eso, señor? Déjeme bajar y le cuento, respondió Brochero. Se sentaron a la sombra de un árbol y matearon. La mujer escuchaba desde el fogón. El cura contó lo que quería hacer en el tránsito: Usted no sabe cómo volvieron los que llevé a Córdoba para los ejercicios. Parecían otras personas. Porque cuando uno escucha a Dios es como si se lavara por dentro con lejía. Sale blanco y nuevo, no se emborracha más, no le pega a la mujer y se siente feliz. ¿Usted feliz? Dígame. El hombre se quedó en silencio y el cura volvió a la carga. Usted me tiene que ayudar a hacer la casa de ejercicios, amigo. El hombre respondió: Yo no tengo que hacer nada de eso. La religión es cosa de las mujeres y de los changos. Usted lo que quiere aquí es comer locro gratis, nada más. Brochero se indignó y le dijo: Está bien, podré en tus pecados perdidos que sos. Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo me voy, pero antes quiero ver si te atreves a decirle a este que no te interesa la religión. Y ahí nomás se levantó el poncho y le mostró un Cristo de bronce que llevaba colgado del cuello. Anda y decile a este que no. A ver, vamos, decíselo. El paisano se quedó helado de asombro y de miedo. Y le dijo: No se ponga así, señor. Siéntese y vamos a comer el locro. Después de todo, usted es un amigo. Comieron el sabroso guiso y el hombre quedó comprometido a ir a la Villa del Tránsito el 15 de agosto para la fiesta patronal para ayudar en el comienzo del trabajo de la casa de Carcillos. Venga con su familia y le vamos a hacer un lugarcito para dormir. Hacemos una fiesta con cabritos al asador y después empezamos a construir la casa de Carcillos. Se despidió. De allí se fue al rancho que estaba enfrente, donde solamente había caldo de cordero, y les dijo, Aquí vengo a darles música. Y después de estar conversando con ellos y transmitir la misma idea, se fue. Y así hizo correr la idea por los pueblos de Yucurato. Se deshacía de cansancio, pero conseguía voluntarios y más voluntarios para el trabajo. En una de esas recorridas habló con Fidel Gallardo y le explicó lo que quería hacer. El hombre le dijo que la cosa no era nada fácil, que se necesitarían muchos materiales y mucha mano de obra pero que todo era posible si había voluntad y un poco de organización. Usted hágame un plano, don Fidel, dijo Brochero, y lo demás lo deja por mi cuenta. Lo espero dentro de unos días en el tránsito. Y siguió recorriendo con tenacidad y paciencia los ranchos, tratando de buscar voluntarios para esos trabajos. A todos les repetía lo mismo. Queremos hacer una casa para que la gente vuelva a Dios. Vengan al tránsito para la fiesta patronal y después empezamos el trabajo. Y así pasó el invierno de aquel año 1875. Y cuando la naturaleza parecía querer apurar la llegada de la primavera, en ese agosto frío pero lleno de sol, la gente misteriosamente comenzó a cumplir su palabra y empezaron a llegar uno a uno al tránsito, movido por imperceptibles motivaciones divinas, respondiendo a un eco que resonaba en el interior de las conciencias de cada uno. Un llamado que Dios les hacía a vivir de ahí en adelante de una manera diferente.